oportunidad, ¿verdad? ¿Cómo se agradece un día de vacaciones? Oh, dímelo a mí. Un día enterito sin ver a mi jefe. Y yo con la panadería cerrada. Cuidado que te como el peón. Sí, ya lo veo. Y yo sin cole. Ya. Y dando la lata para no variar. Pero es que soy un avión. Bueno, pues ¿por qué no os vais a planear un poquito más para allá? ¡Motor! Ah. ¡En marcha! Bueno, por fin, a ver si podemos terminar esta partida tranquila. Venga. Sigue. Ah, no, sí, me toca. Te toca a ti. Comandante, creo que aquí podemos aterrizar. Sí. Bien, vamos a bajar del avión. ¡Mira! ¿Qué es eso? No sé, se está parado. ¿Se ha apagado? Se ha apagado. Mira, a ver. Pues sí, Ana, me iba a ir a pescar, pero es que tengo un dolor de lumbago que no me deja moverme. Ay, qué faena, ¿no? Pero te voy a dar un masajito. Sí. Estás perdido, ¿eh? Bueno, ¡allí! ¡Fus! ¡Ca! Sí, ¿qué pasa? No te pongas nervioso. ¿Quieres ir al baño? No, un fantasma. ¡Sí! ¿Un fantasma? ¿Cómo? ¿Un fantasma que quiere hacer caca? No, pero hay un fantasma. Sí, allí hay un fantasma. ¿Que habéis visto un fantasma? No, lo hemos visto, lo hemos oído. Hacía fus, fus, y las luces se encendían y se apagaban. Jinete, no digas bobadas, hombre, por favor, y no molestes más, de verdad. Déjanos tranquilo. Que sí. Venga, vamos a ver qué es, porque si no, esto no nos dejan entrar a la tarde. Vámonos, pero está visto que no voy a poder hacer la partida tranquilo una vez. Oye, perdonadme, pero yo no os acompaño. Es que me duele tanto. Ay. ¿Aquí? A ver, ¿qué pasa? Aquí ni fu, ni fu, ni fa. Pero antes... Venga, hombre, déjate de fantasías. Sí, guapito, mira, déjate de fantasías. Es mi día libre y quiero jugar al ajedrez. Pero antes las luces hacían cosas. Mira, todo esto te lo inventas para llamar la atención, Jinete. Venga, nosotros a lo nuestro. Nosotros a lo nuestro. Hala, venga, pero, vamos. Uy, nada, ni caso. Pues yo lo he visto. No me lo he imaginado. ¿A que tú también lo has visto? Sí. Me da una rabia que no me hagan caso. Bueno, ¿qué? ¿Habéis descubierto algo? Ah, pero si era una broma de Spinete. ¡No era una broma! Venga, prepárate, que en dos jugadas te hago mal. Oh. ¡Ay! 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 ¡Alerta! ¿Pero qué dice la gata? ¿Gaitas, hombre? ¿Gaitas? No, eso no son gaitas, eso es otra cosa. Pero, oye, hay que dar la cara como hombre. ¡Venga, vamos! ¡Me has tirado la heroica! ¡Esperad! ¡No me dejéis aquí! ¡Ay! Bien, vacas, ¿estáis preparadas? ¡Esperad hasta que llegue vuestro turno! ¿De acuerdo? ¡Ay! ¡Qué nervios tengo! ¡Maestro, ataque! Cuando estoy de mal humor, yo desearía ser otro animal. Tal vez un lindo hámster o un castor, o bien un cocodrilo o un dragón. Podría haber sido un burro, un caballo, un elefante, pero no lo soy. No soy una ballena ni un león. Soy una vaca y orgullosa estoy. ¡Vamos! Yo soy una vaca. ¡Vaca! Yo soy una vaca. ¡Soy! Mi piel es ideal. Doy leche en cantidad. Y no tiro de un carro jamás. ¡Pas! Yo soy una vaca. ¡Soy! Y soy. Cuando digo, contenta estoy. Mirada primorosa, mantequilla cremosa. Soy una vaca superior. ¡Yo soy! Podría haber sido una mariposa. O tal vez una cocodrila hermosa.
una mona graciosa o cualquier otra cosa. Pero no. No lo es. Así que... yo soy una vaca, soy. Yo soy una vaca, soy. Dos cuernos tengo yo y corro bajo el sol cantando alegremente mi canción. ¡Ahora! Yo soy una vaca, soy. Y cuando digo, contenta estoy. ¡Estoy! Me siento orgullosa de mi carne tan sabrosa. Yo soy una vaca. Deberíamos cerrar alguna cosa. ¡Sí! ¡Tenemos cosas! Pero, querido, ¿qué podríamos cerrar? Yo confiaba en que tú lo supieras, querida. Por los chanclos de mi tía Evarista, ya sé una cosa. ¡Cerraremos este libro! ¡Sí! Sí. ¡Buena idea! ¡Oye, mami! ¡Sigo teniendo muchísimo frío! ¡Sí! ¡Yo también sigo helada, mami! Algo me dice que deberíamos cerrar alguna cosa más. ¡Ya sé que debemos cerrar! ¡Mi caja! ¡Sí! ¡A lo mejor es eso! ¿Qué tal? ¿Y no deberíamos cerrar nuestras bocas? ¡Brillante idea, amada mía! ¡No! ¡Esto no resulta, querido papi! Pues, como no se nos ocurra cerrar otra cosa, no sé qué vamos a hacer. ¡Oh! ¡Papistitos y hermano Tino! ¡No hemos cerrado la puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! Pero claro, ¿cómo no habremos pensado antes en la puerta? ¡Cierra! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Calientes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora que ya estamos calientes! ¿Por qué no hacemos algo? ¡Buena idea! ¡Vámonos fuera! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos fuera! ¡Muy bien! ¡Espera! ¡Espera! ¡Oh, querido! ¿Qué hacemos para salir? Algo me dice que tenemos que abrir alguna cosa. ¡Sí! 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 ¿El libro? ¡No! ¿Una lata de sardinas? ¡No! ¡Una caja! ¡No! ¡El ruido sale de aquí! ¿Ya ves cómo ahí dentro pasan cosas? Sí, sí. Un momento. Aquí hay un cartel que antes no estaba. A ver. Próxima apertura. Pues debería poner próximo infarto. ¿Apertura? Pero bueno, ¿quién ha comprado la juguetería? Ah, no sé. Yo no he visto a nadie. Yo no sé. Pero ese ruido es muy raro.
aquí están pasando cosas extrañísimas, ¿eh? Ya no suena. Oye, deberíamos averiguar qué está ocurriendo en el barrio. No, no, mejor vamos al refugio ese que decías tú antes, que es más divertido. Ay, bueno, pero a mí me parece que estáis armando demasiado alboroto. ¿Será la alarma antirrobo que se ha disparado? Sí, ya, y el fus-fus ese también es una alarma. Oye, es verdad, Spinete tiene razón, ¿eh? Aquí pasa algo más que la alarma. Claro. Además, don Pimpón me ha dicho... ¿Qué pasa con don Pimpón? ¿Y don Pimpón? ¿Eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, pobrecito! ¡Pero si se ha quedado de piedra! ¡Vamos! Vamos a ver. ¡Un pasmo! Ay. ¡Le ha dado un pasmo! ¡Qué día! ¡Vaya día, vaya día, vaya día! ¡Ay! ¡Ay, vamos a ver si encuentro algo! ¿Qué te pasa, don Pimpón? ¿Qué te ha dado? ¡Un patatús! Déjame, Spinete, déjale, déjale. A ver, siéntate. Ay, ¿qué tal? ¿Y los obuses? ¿Dónde están? Ay, que no, hombre, que no hay obuses. Ay, a ver, un caldito te reanimará. Toma. Yo también quiero reanimarme. ¿Es mejor? No, no, pero oigo pajaritos. ¿Era un tren? Este se ha quedado lelo. Yo creo que sí. Es que hoy está muy pachucho. Anda, toma esto, ya verás cómo te recuperas. Toma, venga. Bebe. Despacio, sí, despacio. Muy bien, sí, despacito. Sí. Bueno, pues nada, parece que todo vuelve a la normalidad. Menos mal. Anda, sigue tú tomando. Oye, vaya susto, ¿eh? Vamos a organizar esto. ¿Qué vais a jugar al ajedrez? ¿Seguimos? ¡Los marcianos! ¡Es suelto tan horrible! ¡Otra vez la juguetería! Pero bueno, no será posible. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué día! Prefiero estar al lado de mi jefe. Bueno, a mí me gustaría saber quién está armando todo este jaleo. Mira, ya se acaba. ¿Quién está armando todo este jaleo? Yo os dije que había oído un fus-fus. Y un fus-fus, y luego la música, y luego las sirenas, y dentro de poco aparecerán los tres lanceros bengalíes a caballo. ¡Que vengan, que vengan! ¡Que vengan, que vengan! ¡Pues ya están ahí! ¿Quién? ¡Mira, dos! ¡Los frenos! ¡Hola a todos! Hola. Soy Arminda, la nueva dueña de la juguetería. Hola, os habla Gustavo, el reportero de Barrio Sésamo. Hoy nos encontramos en una típica casa de monstruos para informaros de lo que hace un monstruo en una típica tarde lluviosa. Perdón, señor, soy Gustavo, reportero de Barrio Sésamo. Por favor, ¿podría decirnos su nombre? Oiga, señor, señor, por favor. Señor, ¿podría interrumpirle? Me llamo Teo el monstruo. Monstruo Teo, ya veo que ha encontrado algo que hacer en las tardes lluviosas. No, sí, esto, estoy practicando aquí con mi tuba. Porque si no ensayo mucho, no podré tocar bien el monstruito melancólico. Ajá, bien, ya lo veis, amigos. En esta tarde tan lluviosa, este monstruo se dedica a practicar con la tuba. Vaya, aquí viene otro monstruo. Sí, esa es mi hermana mayor. Ah, bueno, intentaremos informaros de lo que hace ella en las tardes de lluvia. Ay, señor Gustavo, no va a ser fácil. Verá cómo sí. Encantado, soy Gustavo, reportero de Barrio Sésamo. Por favor, ¿cómo se llama usted? Blancanieves. Blancanieves. No, se llama Mona. Ella pretende ser Blancanieves, la del cuento. Le gusta mucho imaginar. Sí, sí, ya veo. Y dígame, ¿qué hacen las tardes de lluvia? Pues en las tardes lluviosas, todas las criaturas del bosque me buscan. Vienen los osos, los conejos y jugamos a la nave espacial. Luego a las damas y comemos chocolate. Ya veis, qué interesante. El señor Gustavo, diga usted que no hace ninguna de esas cosas. Mona solo lo imagina, ¿sabe? Bueno, eso no tiene nada de malo. También con la imaginación se puede pasar una buena tarde de lluvia. ¿Lo cree de verdad? Sí. Entonces, ¿qué quiere ser? ¿Un conejo o una ardilla? A mí siempre me gustó ser una rana. ¡No vale! ¡Usted ya es una rana! Tiene que imaginar que es otra cosa divertida. ¿Sí? ¿Por qué? ¡Tengo una gran idea! ¡Imagine que es un conejo! Sí. ¡Vamos! Oiga, un momento. Ya se lo advertí.
Aquí Gustavo la rana. ¡Conejo! Conejo, devolviendo la conexión al control central. Señor, señor, qué susto. ¡Un salvavidas! ¡Un salvavidas que no sé nadar! No, cálmate, cálmate. Mira, si estás aquí en la horchatería con tus amigos. Ay, que lo siento, que por mi culpa todo este jaleo, de verdad. Señora, que era mi día de descanso. Uy, por favor, puedes tutearme, ¿no? Es que vamos a ser vecinos. Eso es lo que me temo, que vamos a ser vecinos. ¡Escucha, chulo! Ay, Spinete, por favor, ¿te puedes estar callado un momentito? ¿Os están molestando los chicos? No, no es que molesten, lo que pasa es que hoy era un día tranquilo. Sí. Uy, no hay que por qué preocuparse, a mí los niños me encantan, me chiflan, me vuelven loca. ¿Más? Me los llevo y jugaremos alguna cosa. ¿Vale, chicos? Venga, vámonos. Bueno, voy a traer unos refrescos. Ay. Sí. ¿Echamos otra partida? Ay, sí. Anda, ahora que se han ido los chicos, venga. A ver si ya no tenemos más incidentes. ¡Eso, que me quiten los dientes, por favor! No, don Pimpón, pero cálmate, hombre, cálmate. Ay, qué mal está, ¿eh? Me llevo a don Pimpón. Sí, ya. El pobre entre el lumbago y los sustos está en el limbo. Llévatelo, sí. Vamos, don Pimpón. Vamos. A la camita, a descansar un ratito, que te vendrá muy bien. Cuídate mucho. ¿Qué dices? Anda, que vamos a descansar un poquito. ¿Qué dices de mamita? No, mamita, la camita. ¿Y los marcianos? Los marcianos van a venir y nos van a comer. Ay. Bueno, por fin. A ver si podemos echar una partidita tranquilos. Venga, hombre, no te quejes. Si todavía tienes tiempo de echar 10 partidas, por lo menos. Me tocan las blancas a mí, ¿eh?
ya no más. A mí me va a oír, porque esa mujer es una artillera, vamos. ¡Qué pesadilla! Bueno, ¿pero dónde está esa pirómana? Vamos a ver. ¿Dónde está esa mujer? ¿Qué? ¿Dónde está Arminda? ¿Qué? ¡Ay, qué risa! Dice que estábamos jugando a los científicos y entonces de pronto hicimos un cohete y entonces ¡burrón! Bueno, pero ¿dónde está ella? Sale por ahí. ¿Por dónde? Sí, ¿por allí? Por aquí. ¡Arminda! ¡Arminda! ¡Ven aquí, hombre! ¡Arminda! ¡No te escapes! ¡Arminda! ¡Arminda! ¡Ay, me parece que voy a tener algunos problemas en este barrio!